como me pica, y como me pica, y me pica mucho. Déjame que me... Ya estoy cavando. Ay, como que me... ¡Ay, que me cura! Ay, que me pica mucho. Mira que me pica. Ay, me está picando mucho. Hola, gente, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer el vídeo sobre los picores, ¿vale? De los agapornis, los ácaros, la sarna, todo lo que tiene que ver con el tema de los picores, los picalamientos, etcétera, ¿vale? Bueno, durante todos estos años, lo primero que quiero decir es que sabéis que yo no soy veterinario, ¿vale? Yo no soy profesional de exótico y yo no soy licenciado en nada de la salud de los animales. Tengo que dejar esto muy claro, ¿vale? Aunque os digo ya una cosa de antemano, que sepáis que me estoy informando para meterme a estudiar, ¿vale? No sé si quizás la carrera de veterinario, pero sí que me estoy proponiendo muy seriamente hacer un curso, ¿vale? Avanzado, o un ciclo superior o algo en referencia con los animales. Ya está, pluma, tranquilízate, guapo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Eso por ahí. Ahora, sí que es cierto que la experiencia es un grado, ¿vale? Y que yo voy a contar todo y cada una de las cosas que sé, que he vivido con Pluma, que he aprendido en YouTube con muchas historias de miles y miles de personas y con todo lo que he aprendido y sé en referencia a los temas que hemos hablado, ¿de acuerdo? Lo hago con el fin de ayudar a muchos agapornis, ninfi, periquitos y aves y animales del mundo y a sus dueños o dueñas, por supuesto, ¿de acuerdo? Bueno, deciros de que hay varias formas de que un agaporni se arraque, o se pique, o se acicale, o lo que sea. Vale, es que claro, como es lógico, yo me he estado estudiando, informando, organizando el tema del vídeo. Como es lógico, yo sabéis que siempre improviso y por lo tanto no hay aquí, es todo la realidad, aquí es la verdad todo. O sea, aquí esto es un mundo que es la verdad, esto no es muchas veces la televisión, por ponerlo entre comillas, ¿no? O una obra de teatro o una película que es ciencia ficción. No, esto es la realidad. Y entonces os diré que hay el acicalarse, el picó por los ácaros, el picó por la falta de baño, el acicalamiento normal, ¿vale? Del cuidado de las plumas y el tema de la picazón por la sarna, ¿vale? Por la sarna o por algún tipo de parásito más complejo y tal. Ok, hay cinco causas por las que vuestro agaporni, ninfa o periquito puede arrascarse, puede acicalarse, puede picarse, puede arrancarse pluma o lo que sea. Todo y cada una de esas causas, excluyendo el picaje, que como ya todos sabéis, y lo dejaré ahora aquí en el vídeo, ¿vale? El picaje es una causa totalmente diferente a lo que vamos a hablar hoy. El picaje es una causa depresiva, es una causa de la depresión y de la tristeza de los agapornis, y eso más que arrascarse o más que acicalarse es picarse y arrancarse las plumas y autolesionarse y automutilarse, como ya lo veis en el vídeo que os he puesto. Bueno, las cinco formas de que vuestro agaporni veáis que se arrasque, o se acicale, o se pique, o se arrasque, ¿vale? Son por las que he hablado. La primera de ellas y la más normal, la que no debéis preocuparos y la que es absolutamente normal, es el acicalamiento. A ver si Pluma a lo largo del vídeo se acicala un poco y tenemos suerte, ¿de acuerdo? Bueno, no obstante, sabéis lo que es acicalarse, lo habéis visto muchas veces en mis vídeos y sabéis en vuestro agaporni, ninfa, periquito lo que es, ¿verdad? Acicalarse es cuidarse la pluma, limpiarse su colita, limpiarse su uñita, limpiarse las plumitas de su cuello, limpiarse las plumitas de su rabadilla, limpiarse las plumitas de su pierna. Y de esa manera quitarse pequeñas suciedades, pequeños piquitos, o también limarse las plumas. De esta manera se acicalan también para ellos estar bonitos y hermosos, ¿entendéis? Y luego también se acicalan para ellos estar bellos, ¿vale? Bueno, esa es la parte del acicalamiento. Es una cosa normal que la hacen todas las aves, ¿vale? La hacen muchos animales, ¿vale? Como los gorilas, cuando sabéis que se arrascan y se quitan para quitarse la parte muerta de la piel, los pelos, etcétera. Los humanos también lo hacemos, ¿verdad? Cuando nos depilamos y cuando nos peinamos y tal. Pues para que vosotros ya lo entendáis, para que un agaporni, una ninfa, un periquito se acicale, es lo mismo que cuando nosotros pues nos peinamos o nos depilamos o nos afeitamos, ¿de acuerdo? Bueno,
Eso es algo normal, no debéis preocuparos y no se le debe llevar al veterinario. La segunda parte está en el tema del picor por el tema de la falta de baño. Si un agaponi está sucio, una ninfa, un periquito, ya veis mucho tiempo sin que se bañe, pues quiera que no, del humo del tabaco, del humo de la comida, de la suciedad, del polvo, de la casa, de tal, pues esa suciedad se le acumula en sus plumas, en su cuerpo, y a ellos pues se sienten sucios, le pica y entonces ellos se arrascan, y entonces ellos se cogen y se arrascan, ¿vale? Bueno. Luego también está el tema de que se me faltó uno, bueno, el 6, que es el del celo. Ya lo voy a decir también, la cuarta, quinta posición. Va a haber 6 puntos, ¿vale? El primero, el acicalamiento. El segundo, el tema de la falta de baño. Para evitar eso, tenéis que bañar a vuestro agaponi una vez o dos veces en semana. Como ya sabéis que tengo en mi canal varios vídeos, que dejaré por aquí la lista de reproducción con 4 o 5 vídeos, donde salgo haciendo tutoriales sobre bañar en bañera, en el grifo del cuarto baño, en el grifo de la cocina, y varios vídeos donde doy consejos y donde pluma sale bañándose. Bueno, la solución es bañarlo, ¿vale? Para que esa suciedad se le vaya. ¿De acuerdo? Luego tenemos el picor, el picor y el arrascarse, ¿vale? Muy molesto, y lo veis que vuestro agaponi se arrasca mucho por el tema de los ácaros, ¿vale? Los ácaros vienen siendo también por cuestiones del polvo y de la suciedad, pero se crean bichitos pequeños, ¿vale? Que están como ahí dándose vueltas por las plumas. Os hago un símil. Los ácaros en los agaponi o en los animales son mayoritariamente como los piojos en los pelos de los niños pequeños, ¿sabéis? Entonces esos piojos les pica mucho, se arrascan mucho, y hasta que no le eches productos no se les va, ¿verdad? Los niños no se les van los piojos y son muy, se les pueden pegar. Los ácaros de los agaponios de los animales a las personas no se les suelen pegar. La verdad que los ácaros animales no sobreviven en el cuerpo humano, ni viceversa, ¿sabéis? Ni de los humanos ni de los agaponis. Como siempre os digo, a todas estas informaciones deberíamos, si quien quiera tener una información mucho más precisa y más exacta, deberían informarnos un profesional en exótica, debería ir a informarse a un profesional en exótica. Yo solamente doy las nociones básicas, ¿de acuerdo? Bueno, el tema de los ácaros es como los piojos en los niños, y entonces se le tiene que el tratamiento que se le hacen, que yo siempre recomiendo al menos, es bañarlo, ponerlo sus baños de sol. Eso significa no que tú pongas tu agaponi en la ventana y le des el sol directo y se fría como si fuese un pollo asado, no, pobres pollos asados, sino tenéis que ponerlo un ratito entre sol y sombra, ¿vale? Para que a ellos le dé un poquito el sol, ¿vale? Y para que esos ácaros puedan morir por el tema del sol, del calor, de los rayos solares, ¿vale? Y se vayan, y se mayan, y se vayan, se mueran, o se caigan, o se vayan para la jaula, o salgan volando, o hagan lo que sea, ¿vale? Los rayos son muy importantes, bañarlos. Y luego también hay una fórmula muy buena, que es rociarles con un vaporizador, lo que es con zumo de manzana o con zumo de limón, ¿vale? Le echáis con zumo de limón o zumo de manzana, ¿vale? O incluso he escuchado también soluciones de echarle lo que es manzanilla, ¿vale? Manzanilla en el pulverizador, todo esto frío, ¿eh? A temperatura ambiente, no hace falta que sea caliente, ¿vale? Y también con rociarle con manzanilla, ¿vale? La manzanilla, la manzana, el limón, tienen una serie de productos, ¿vale? Naturales, que lo que hace es que esos ácaros no les gusta estar en el cuerpo del agaponi, porque como que los purifica, y entonces pues de esa manera mejora. Pero también los ácaros, lógicamente, venden una serie de sprays, ¿vale? Que son ya más especializados, que hacen una acción quizás más directa, y donde estos sprays los venden en las veterinarias o tiendas de animales especializadas, pero tenéis que preguntarle para que os lo recete vuestro veterinario, ¿vale? Romanoro nunca lo recomienda, puesto que yo no me atrevo a recomendarlo, porque muchos de esos vaporizadores son caros, pueden ser perjudiciales y en manos de un menor de edad o algo pueden ser incluso hasta no recomendables. Entonces ese tema ya lo hacéis con los veterinarios. Luego está la cuarta parte. Hemos dicho la primera, recordáis, el tema del acicalamiento normal. El segundo, el tema de la suciedad y del polvo y de la mierdecilla, ¿no? Ahí el olorcillo. Luego está el tercero, el tema de los ácaros. Luego está el cuarto, ¿vale? Que es el tema de los parásitos o el tema de la sarna. Eso sí es complicado. Los parásitos significa que ya no son ácaros, ya son bichos malos que ya están en el agaponi, que ya les se chupan su sangre, o que ya se lo comen, o que ya le están picando mucho, ¿vale?
Y entonces, pues lo que pasa es que eso sí que tenéis que ir al veterinario. Y ahí ya no sirve manzana, ni limón, ni bañarlo, ni historia. Tenéis que ir al veterinario para que a ellos le echen unos polvos y una serie de medicamentos, ¿vale? También por gotas bebidas en el bebedero y tal, para que esos parásitos puedan morir, ¿vale? Los parásitos pueden ser internos o externos, ¿vale? Si son internos no se van a rascar, sí que van a estar malitos y tenéis que llevarlo igualmente. Si son externos van a coger y van a picarse, van a estar muy tristes y lo tenéis que llevar, ¿vale? Bueno, luego está la otra parte, la quinta parte, que es el tema de la picazón por el tema de la sarna. Las sarnas son unas escamas blanquecinas, ¿vale?, que se les ponen en las patas, y eso es a raíz de la suciedad de la jaula, de la genética del pájaro, del criadero o sitio donde haya procedido, ¿vale? Aunque he de decir que la mayoría de criadores y criaderos que hay son gente profesional, la mayoría, ¿vale?, un 95% de ellos o de ellas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esta gente y estos criadores pues son personas profesionales, donde tienen todas sus jaulas limpias, desinfectadas, desintoxicadas, y tienen sitios habitables donde están más limpios que la casa de muchos, ¿sabéis? Entonces no creo que pueda ser por esa causa, pero a veces se puede dar el caso, ¿no?, de que tengan un nido donde haya habido más heces o más caquitas de la cuenta o más suciedad o un poquito de humedad, y el caso es que se le pega la sarna, y en la sarna se le reproducen las patas, le salen escamas blancas y se le ponen las patas como con una concha que se le cae, ¿vale?, como blanquecina, endurecida, y vemos que nuestra Gaponi se pica y se pica y se arranca y se está todo el rato arrancando y picando con el pico en las patas. Entonces lo que tenéis que hacer es poner unos guantes, coger al Agaponni. La sarna de los Agaponni a los humanos no creo que tampoco se le pueda pegar, ¿vale?, como la de los perros y tal. Pero por prevenir, se le pone los guantes. Te pone los guantes, coge al Agaponni, lo mete en una jaula nueva, o en la Faunabox, o en el Transportín, o en la misma jaula donde lo tenéis, y lo lleváis de urgencia al veterinario. Le decís, mi Agaponni tiene sarna. Y ellos ya toman las medidas que tienen que tomar. Ellos cogerán y te dirán que la jaula coge, que la tira y que compre una nueva. Ellos le darán con un bisturí, le curarán, le arrancarán la sarna, le echarán unas cremas, unos productos, te lo curarán y le salvarán la vida. Si no hace eso, el Agaponni se muere, ¿eh? La sarna se le pone muy grande, le va creciendo y por la mañana te la encuentras muerto. Entonces, para la gente que tengáis jaulas muy caras, muy buenas, preciosas, jaulas que parezcan mansiones, que sean de grandes como mi salón, y no queráis tirarlas ni queráis deshaceros de ellas, pues ya sabéis, jabón en mano, desinfectante en mano, muchos trapos en mano, y a fregar y a frotar y a dejarlo todo aquello como los chorros del oro, ¿vale? Y contigo en eso no garantizo esa solución, porque puede ser que quede algún resto de sarna. Luego gastáis un dinero en el veterinario y cuando tengáis vuestra ave curada y las metáis en esa nueva jaula, en esa jaula que habéis limpiado, va a volver a salirle la sarna, porque eso es un parásito y una serie de bichos y una serie de enfermedades que son muy difíciles de desinfectar. Entonces la solución es coger la jaula y tirarla, la tiráis al contenedor y a tomar por saco, y compráis una nueva, ¿de acuerdo? Bueno, y luego está la quinta parte, la quinta, había dicho la sexta, que se me había olvidado, ¿eh? Era el acicalamiento, la salud de la suciedad, en los ácaros, los parásitos, la sarna. ¿Y cuál había dicho la otra? Ah, bueno, pues el celo. Luego está el tema del celo. El tema del celo, como ya sabéis, se acicalan porque les da el celo. Cuando le da el celo se ponen muy nerviosos. Al ponerse muy nerviosos se ponen alterados. Y al ponerse alterados y nerviosos les produce que su piel y su cuerpo les pique. Se ponen muy nerviosos y se empiezan a rascar mucho. Sobre todo en la parte de los cachetes, ¿vale? De la cara, ¿sabes? Sobre todo con las patitas en la parte de los cachetes. Ya sabéis que esa parte, casi con total seguridad, no son ácaros, ni sarna, ni parásitos, ni nada. Incluso muchas veces ni suciedad, ni acicalamiento. Cuando se arrasquen muchas veces aquí, así, eso es por el celo. Y esos picores no se les puede tratar de ninguna manera, solamente con las maneras de o buscarle una compañía, o comprarle un juguetito para que se entretenga, o darle mucho cariño y sacarlo mucho con vosotros para que esté tranquilo, etc. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si se me ha olvidado alguna cosilla en el vídeo o no, ¿vale? Pero si se me ha olvidado alguna cosilla que otra o no, la añadiré abajo en un comentario escrito por mí, no en respuesta a nadie, ¿vale? Lo pondré en un comentario o en la descripción del vídeo. Ya sabéis, espero que os sirva mucho el vídeo. Esta es la información sobre el tema de los ácaros, del acicalamiento, del arrascarse, del por qué mi Agaponni se pica, se arrasca, etcétera.
Cuando se acicale, se acicala felizmente su rabadilla, su cabecita, su pluma, su ala, etc. Tranquilo. Cuando sea por suciedad, se picará y se rascará y se dará por muchos sitios, pero un poquillo ya más alterado. Aparte, notaréis que cuando os acerquéis a vuestro agaponni, pluma... ¿Ves? Pluma huele divinamente. Cuando os acerquéis a vuestro agaponni, veréis que olerá mal. Entonces, esa es la parte de la suciedad. Luego está el picarse por los ácaros. Se suelen picar por arrascar por muchos lados muy repentinamente y están como locos, están muy nerviosos y eso es porque tiene ácaros, ¿vale? Luego está el tema de la sarna o de los parásitos, que la sarna se le da en las patas y se pica y se rasca y se rasca mucho y se pica y se arrancan trozos de las patas, ¿vale? Y luego está el tema de los parásitos internos intestinales, donde se ponen bufaditos muy malitos, ¿vale? O si los parásitos, pues los parásitos suelen ser intestinales por dentro, ¿vale? Le puede dar algún ojo, algún bultito, alguna cosilla ya más concreta, que la verdad que ante todas esas cosas hay que ir al veterinario. Y luego está el tema de lo del celo, ¿vale? El arrascarse por el celo, que siempre es en los cachetes. Clic, 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 y se rasca mucho los cachetes sin parar. En los cachetes, en la parte de la oreja, en la parte de la nuca, y están desatados, ¿vale? Entonces, ya sabéis, todas esas son las formas, todas esas son las soluciones, las causas y las posibles soluciones, ¿vale? Todo, siempre, como digo, al veterinario. Romanoro os podrá ayudar, aconsejar u orientar en ciertas cosas hasta donde yo llego a través de la pantalla. Más no podré, ¿de acuerdo? Suerte, ya sabéis, y nos despedimos, pluma, ¿no? Uy, 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 uy. Nos despedimos, ¿no? Adiós, chicos, chicas. Que no arrasquéis mucho. Chao, chao.